Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les voy a hablar hoy día acerca del funcionamiento de la motocicleta. Súper importante este tema. ¿Por qué? Porque siempre se los digo al inicio del ciclo, necesitamos saber cómo funciona lo que estamos manejando. Ya de esa forma vamos a tener mejores armas, ¿cierto? Mejor conocimiento para poder afrontar las distintas tareas que vamos a tener en la conducción. Entonces, recuerden que clase 1 y 2 será acerca del funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Súper importante, queridos amigos, el tema del funcionamiento de la moto. Vamos a hablar del motor, de las suspensiones, en qué fijarnos, ¿cierto? Para saber que la moto más o menos está en buenas condiciones o no, qué hacer antes de empezar a andar. Por ejemplo, ya como dato, siempre antes de empezar a andar, verifiquemos que los frenos estén haciendo presión, ya que el circuito de freno, que las palancas de freno se sientan normales, ¿cierto? Que vuelvan con normalidad a su posición cuando las soltamos, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí, primero que todo, voy a mandarle un saludo a Andrés Albarán. Andrés Albarán, espero que esté muy bien. Cuéntame, Andrés, de dónde te estás conectando. Recuerda que te puedes comunicar conmigo a través de la sección de preguntas. Recuerden que a las 5 de la tarde vamos absolutamente en vivo y en directo y que también le mando un saludo a todas las personas que van a estar leyendo la grabación de forma diferida, ¿cierto? Así que cuídense mucho. Y que a todos les vaya excelentemente bien. Espero que lo que hablamos acá les sirva para su vida como motociclista y también les sirva a ustedes para superar, ¿cierto?, su examen tanto físico, su examen teórico y su examen práctico. ¿Ya? Muy, muy importante, queridos amigos, muy, muy importante, queridos amigos. Espero que a todos les vaya excelentemente bien, ¿ya? Entonces, para empezar, hablamos del chasis, ¿ya? El chasis o bastidor de la motocicleta dice acá que es como el esqueleto. ¿Por qué? Porque el esqueleto es el que sujeta todo, ¿ya? En el caso de los cuerpos humanos, el esqueleto sujeta todo. En el caso de las motocicletas también, une todo también. Si nos vamos a un chasis, esto que está acá es un chasis, ¿ya? Podríamos decir que es un chasis desnudo, ¿ya? Y además a este chasis está unido el basculante trasero, ¿ya? En este chasis, en esta zona iría el motor, en esta zona iría el estanque, en esta zona iría el asiento trasero, en esta zona iría la suspensión delantera y la rueda delantera, ¿cierto? Y la rueda trasera iría en esta zona de acá, ¿ya? Luces traseras, luces delanteras, manubrio en esta parte de acá, ¿ya? Entonces, súper importante que veamos este tipo de motocicleta, ¿ya? Este tipo de motocicleta va a traer normalmente el número de chasis o número de serie en esta zona de aquí, ¿ya? Aquí va a traer un código alfanumérico, es decir, que va a tener números y letras que van a ser 17, ya 17 dígitos entre números y letras. Y en esta zona de acá voy a tener mejor dicho, aquí voy a tener el número de chasis en la mayoría de las motos y en algunas también podría aparecer en esta zona de acá, no tenerlo acá y tenerlo acá. Ya también puede ser, o en alguna otra parte del chasis también puede ser. Pero como les digo, lo más común aquí. ¿Por qué les doy esta información de buenas a primeras? Bueno, porque
La idea es que ustedes se protejan de no estar comprando algo que no corresponde a lo que están pagando, ¿ya? Por ejemplo, un vehículo adulterado con un cambio de número de chasis que no corresponda, etcétera. Ya cuando las motos se las roban para poder venderlas de forma legal, le cambian los papeles y acá le borran el número de serie y le ponen el número de serie de la otra moto. Entonces hay que cuidarse de eso, ya siempre cuídense del tema de la adulteración de los números de chasis, ya cualquier cosita rara que vean en el chasis, pasen de eso, de esa moto y traten, ¿cierto? O sea, no traten, sino que eviten comprar cualquier tipo de moto que tenga problemas de papel, ya. Si la moto es nueva, también revísala, porque puede ser que, como ahora te entregan la moto con la patente puesta, puede ser que la patente no corresponda a la moto y corresponda a la moto del lado que están entregando, que también puede suceder, ¿ya? Entonces, ojo ahí con eso también. Ya en una ocasión mi papá compró un auto, estamos hablando de hace muchos años atrás, sí, y le entregaron el auto con una patente de un número adelante y de otro número atrás, y anduvo así como 3 días o 3 semanas, no me acuerdo. Pero el tema es que puede pasar, ya todos somos humanos y nos podemos equivocar, entonces cuando me entreguen la moto, ya, si la compré nueva, reviso que la patente corresponda a mi número de chasis. Recuerden que los números de chasis van a venir en los documentos de la moto, ya, número de chasis, número de motor y obviamente la patente. El número de chasis es un número que no cambia ni siquiera si es que nosotros exportamos la moto a otro país, ¿ya? La patente, por ejemplo, que obviamente es un número muy importante, pero la patente es solo para Chile, ¿ya? Si yo tomara esta moto y la vendiera a otro país, va a tener en otro país otra patente. El número de chasis, el número de VIN va a ser individual, ¿cierto? Para el vehículo. Y este número de VIN, número de chasis, nos va a indicar las características de nuestra moto, ¿ya? Por ejemplo, dónde fue armada, ¿cierto? Y por ejemplo, a qué unidad particular pertenece, ¿ya? Súper, súper importante, queridos alumnos, ¿ya? Dice acá el chasis. Dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. Cuando hablamos de la horquilla y del brazo basculante, estamos hablando de suspensión y amortiguación, ¿ya? La suspensión es lo que hace que la moto se mantenga a cierta altura, ¿ya? Y la amortiguación es lo que hace que cuando la moto absorbe un impacto, vuelva a su posición y se quede estable en esa posición. Si la amortiguación falla, lo que va a fallar o lo que va a pasar es que la moto va a empezar. Oh, perdí mi cámara. Vamos, se vuelve a ver. Ahí sí. La moto va a empezar a en perfectas condiciones. Una de las formas de enterarme que el sistema va a empezar a fallar es porque aparecen fugas, ¿ya? Tanto en la suspensión y amortiguación delantera como en la trasera, vamos a encontrar dos elementos característicos, ¿ya? Un pedazo de fierro enrollado, ¿cierto? Que es un resorte, normalmente en forma espiral, ¿ya? Un elemento elástico que se llama, que normalmente es un resorte metálico en forma de espiral, y una especie de botella llena de aceite, ¿ya? Que lo que hace es tener dos cámaras, ¿ya? Y en esas cámaras, cuando esta suspensión se contrae, se pasa el aceite de una cámara a otra, y eso hace una resistencia para que no quede oscilando la moto. Como usuario, debo revisar que las suspensiones nunca me presenten fugas de aceite. Estas fugas de aceite van a empezar al principio de forma muy leve, como si estuviera transpirando la moto, ¿ya? Yo la voy a tocar con el dedo y voy a ver que va a salir muy fácil eso, porque
va saliendo un muy poquito aceite al principio y se va pegando la tierra. Ya, yo le paso un pañito y queda impecable. ¿Cuál es el tema? Es que eso ya me está avisando que ese vehículo necesita que lo reparemos. Ese vehículo necesita que le hagamos el servicio necesario, ¿ya? Y el servicio necesario significa, ¿cierto?, que tenemos que desarmar, en la mayoría de los casos vamos a tener que desarmar nuestras suspensiones, y bueno, no nosotros, sino con un técnico especializado, ¿cierto? Y reparar ahí todo el sistema, que lo que se le hace normalmente es cambio de sellos, ya se cambian los O-ring, los retenes y los sellos que pueda tener el sistema de amortiguación, se vuelve a armar y normalmente queda bien, ya normalmente queda bien y no es más que eso, y es algo que es relativamente fácil de solucionar, obviamente para un técnico calificado, ¿cierto? Un técnico que lleve tiempo haciendo esto y que sepa su pega, no debería tener mayores problemas con este ejercicio, ¿ya? Entonces, queridos amigos, busquemos siempre la forma de que nuestra moto se encuentre en las mejores condiciones posible, ¿ya? ¿Hay que meterle un poquito de plata a la moto de repente? Sí, ya hay que ponerle un poquito de plata a la moto, sí, siempre es necesario, ¿ya? No porque sea una moto, vamos a dejarla de lado, porque recuerden que una caída en moto, pero puede tener consecuencias bien, bien graves, ¿ya? Y si usted tiene malo el sistema de amortiguación, va a tener una conducción más pobre y más fácil de perder el control, ¿ya? Entonces tenemos que el chasis, no, eso ya lo leímos, después tenemos la horquilla puesta del chasis por el cabezal de dirección, ¿ya? El cabezal de dirección es eso que está ahí, que va en el chasis, ¿ya? A través de rodamiento o jinete. Los rodamientos son elementos que disminuyen la fricción y que con el tiempo van generando también desgaste, van generando, ¿cómo se llama esto? Holgura. ¿Ya? Y esta holgura, obviamente, en algún momento hay que cambiar ese tipo de rodamiento, ¿ya? Habitualmente dice la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión trasera se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral, ¿ya? Cuando hablamos del brazo basculante, estamos hablando de la parte trasera siempre. En realidad, adelante y atrás vamos a tener normalmente una espiral y una parte, cierto, hidráulica. Y recuerden siempre que las motos se pueden regular mucho, ¿ya? Y normalmente las motos permiten que nosotros podamos regular el amortiguador trasero, normalmente más el trasero que los delanteros, aunque hay motos que también se puede regular la suspensión delantera, va a depender del equipamiento que tenga la moto, pero que se pueden regular y que quedan bastante, o se puede mejorar bastante la calidad de la conducción regulando este amortiguador para que la moto absorba mejor los impactos o mantenga mejor la altura cuando tiene peso encima. Recuerden que para regular esto, ¿cierto?, debe hacerlo con una persona que realmente sepa lo que está haciendo, ¿ya? No hablo de que lleven la moto al concesionario, porque obviamente sería lo ideal, pero a lo mejor va a salir muy caro, pero sí por lo menos una persona que realmente sepa lo que hace, que se dedica a esto, que sea un técnico calificado, etcétera, ¿ya? Ya, entonces, importante, ya se los dije, pero con este cuadrito azul vamos a recalcar. Dice, siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Recuerden que los chasis pueden estar construidos en varios materiales. El más común y el mejor, diría yo, así como metiendo todas las cosas buenas y las cosas malas que pueden tener cada material, es el acero, ¿ya? Tenemos la inmensa mayoría de las motos, sus chasis van a ser de acero, pero también tenemos de aleaciones de aluminio y también tenemos aleaciones de aluminio y también vamos a tener de
Se me fue la palabra. Ahora sí, aleación de aluminio y materiales compuestos como la fibra de carbono en algunas partes. Ya a veces, por ejemplo, el chasis es de aluminio, ¿ya? Y esta parte de atrás, que va, en algunos casos va adosada con pernos, ¿cierto? Es de fibra de carbono, por ejemplo, ¿ya? En las motos hay muchísima tecnología, ¿ya? Hay motos muy baratas, ¿cierto? Que son para ir del punto A al punto B y listo. Y hay motos que valen muchas luquitas, ¿ya? Y que traen, pero toda la chaya del mundo. Así que ahí pónganle ojo a esas motos que están espectaculares. ¿Me conectó alguien más? Fred, bienvenido, Fred. Ya recuerden que si tienen dudas, consultas, sugerencias, reclamos, lo pueden hacer a través de la sección de preguntas. Si quieren contar un chiste, también lo pueden hacer a través de la sección de preguntas, ¿ya? Y ahora les voy a explicar un poquito acerca de los motores, ¿ya? Los motores, dice, como en los automóviles, también son el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. Súper importante, ¿ya? Dice que, como en los automóviles, también son el corazón, ¿ya? Siempre se considera que cualquier vehículo, el motor es el corazón, porque sin el motor no podemos hacer nada, ¿cierto? Estos motores, en el caso de las motocicletas, ¿ya? Podríamos decir que existen estos dos tipos, de cuatro y de dos tiempos. Pero la verdad es que el motor de cuatro tiempos domina el mercado, pero por muchísimo. ¿Por qué? Porque el motor de dos tiempos ya fue prácticamente eliminado de la vía pública, ¿ya? Todavía existen algunas marcas por ahí, poquitas, eso sí, incluso las marcas más grandes, muchas de ellas ya no fabrican motos de dos tiempos. Todavía existen marcas por ahí que fabrican motores de dos tiempos, pero para motocicletas me refiero, ya siempre hablando de motocicletas. Pero la verdad es que estas marcas, esas motos en la actualidad se producen para uso lúdico, ¿cierto? O para uso deportivo, ¿ya? En la actualidad, prácticamente ya el mercado de motos de cuatro tiempos es lo que más se va a ver en la calle y prácticamente lo único que se va a ver en la calle, ¿ya? De todas las motos que yo veo en la calle, la inmensa mayoría de motos que andan legalmente por la calle van a ser motos de cuatro tiempos, por no decir que todas, ¿ya? ¿Quedan algunas motos por ahí? Sí, de dos tiempos me refiero, sí, pero poquísimas, y son motos que son antiguas ya, muy antiguas, ¿ya? Hasta el año 90 más o menos estuvieron llegando motos, inclusive motos usadas desde afuera, desde Japón, que eran dos tiempos y que se podían inscribir legalmente para la calle todavía en ese tiempo, en el año 90, imagínense, más de 30 años atrás. Todavía quedan algunas por ahí, por supuesto, porque son unas joyas, la verdad. Pero en la actualidad, ¿por qué no se usa el motor de dos tiempos? Porque el motor de dos tiempos es mucho más contaminante comparado con el motor de cuatro tiempos, ¿ya? Esa es la principal razón. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un motor de dos tiempos y uno de cuatro tiempos? Bueno, al motor de cuatro tiempos se le cambia aceite, fíjate en eso, ¿ya? Y al motor de dos tiempos, el aceite que se echa mezclado con el combustible, ¿cierto? Y se va quemando. Por lo tanto, podríamos decir que el motor de dos tiempos quema aceite de forma natural, quema harto aceite de forma natural, entre comillas, ¿ya? En cambio, el motor de cuatro tiempos trata de no quemar aceite, evita la quema de aceite y quema muy poquito. Todos queman aceite, pero el de cuatro tiempos en realidad quema muy, muy
Poquito, ¿ya? Entonces, estos motores tienen esa diferencia. Normalmente se les dice a los motores de dos tiempos, se les dice motor de cárter seco, ¿ya? ¿Por qué no el aceite abajo? ¿Y por qué se llama de dos y de cuatro tiempos? Porque el motor de dos tiempos, para generar una chispa que equivale a un ciclo completo del motor, el pistón se mueve hacia abajo, hacia arriba, chispa. Hacia abajo, hacia arriba, chispa. La chispa es lo que enciende la mezcla y lo que genera el empuje. Es decir, eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, chispa. Y eso equivale a un giro del motor. Por el contrario, el motor de cuatro tiempos tiene que hacer admisión, compresión, chispa, escape. ¿Ya? Es decir, que se mueve cuatro veces. Entonces, los ciclos para lograr un empuje son distintos. Para un empuje, el motor de dos tiempos, solamente el pistón se mueve dos veces, una para abajo y una para arriba. Por el contrario, cuando yo tengo un pistón, ¿cierto?, de cuatro tiempos, ese pistón se mueve una, dos, tres, cuatro veces para que recién exista una chispa, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia de nombre entre un motor de dos tiempos y un motor de cuatro tiempos. Otra característica importante que tiene el motor de dos tiempos es que es un motor mucho más inquieto, ya un motor mucho más reactivo, es decir, que suelta la potencia de forma más agresiva que el motor de cuatro tiempos. Por eso también las motos de cuatro tiempos son como más dóciles. Ya se dice que la moto de dos tiempos es más inquieta, ¿ya? ¿Por qué? Cuando la acelero un poquito, como tengo tantas explosiones por minuto, ¡pum!, sale la moto muy, muy rápido. Ya hay motos, no sé, por 250, dos tiempos, por ejemplo, pero que tiran como que fueran 500, 600, ¿ya? Entonces, ahí hay una diferencia en el funcionamiento de estas distintas motocicletas con sus distintos tipos de motores, ¿ya? Por favor, si tienen una duda, consulta, realícenla, queridos amigos. Entonces, hablando, cierto, de la lubricación, vamos a empezar hablando principalmente del motor de cuatro tiempos y su lubricación, ¿ya? Para el funcionamiento del motor, ya sea en un auto, en una moto, la mayoría de los motores funcionan igual. Tenemos que entender que hay varios tipos, ¿ya? Varios tipos. Por ejemplo, los de dos tiempos, ¿cierto?, se lubrican de una forma y los de cuatro tiempos se lubrican de otra forma. Ahora vamos a hablar de los de cuatro tiempos. El motor de cuatro tiempos se le pone aceite que es cambiado cada cierta cantidad de kilómetros, normalmente cada 5.000 o cada 10.000 kilómetros, ¿ya? Esto que está aquí en nuestro motor, y acá abajo tenemos un pozo de aceite que le llamamos cárter, ¿ya? La parte más baja de los motores le llamamos cárter, ¿ya? Aquí se junta todo el aceite y es succionado por una bomba de aceite, empieza a chupar hacia arriba, chupa, 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 y va tirando, ¿cierto?, el aceite desde arriba hacia abajo y lo va soltando en las distintas partes, ¿cierto?, que necesitan lubricación. ¿Y qué es la lubricación? ¿Ya? ¿Y qué es la lubricación? La lubricación es el roce, ¿cierto?, de los
metales dentro del motor va a producir desgaste. Esa lubricación va a mojar, por decirlo así, tanto este metal como este metal y va a hacer que entre los dos se raspen menos o que prácticamente no se raspen, ¿ya? Así que eso es importante. Dice Fred, hola, buenas tardes. Se actualizó el manual de conducir. Bueno, salió en las redes sociales. Buena, Fred, buen dato. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta con respecto a eso, amigo Fred? Recuerden que los manuales cada cierto tiempo se van actualizando y es más o menos seguido. ¿Ya? No es como antes que tuvimos un manual de preguntas como 20 años, ¿ya? Antes cuando yo saqué la licencia. Pero en la actualidad, claro, el manual es mucho más dinámico porque van saliendo nuevas normativas, etcétera, ¿ya? Ya. Tenemos entonces que este sistema de lubricación lo que hace es eso, es disminuir el roce entre las partes móviles del motor. Hay muchas partes que rozan dentro de un motor. Los ejes de leva, el eje del cigüeñal, el pistón, ¿cierto? Las válvulas, etc. Y todo eso se lubrica con aceite, ¿ya? El aceite en un motor es una de las cosas que va a o que son más importantes. Si yo tengo aceite, ¿cierto? Si yo tengo aceite en el motor de buena calidad, ese aceite va a proteger muchísimo mi moto, ¿ya? Si yo tengo aceite en el motor de buena calidad, va a proteger muchísimo mi moto. Con que le eche aceite, ¿ya? Cualquiera sea, ya voy a estar protegiendo mucho mi moto. Pero si yo quiero hacer que eso sea mejor aún, un aceite de buena calidad, ¿ya? Entonces, preocúpense mucho, es de lo que más se tienen que preocupar, de hacer los cambios cuando corresponde, de cambiar los filtros cuando corresponde y de echarle un aceite de calidad a su moto. Esto no quiere decir que le echemos el aceite más caro, ¿ya? Esto no quiere decir que le echemos el aceite más caro. Quiere decir que verifiquemos bien qué aceite necesita mi moto, qué grado y qué norma, y que de eso busquemos el aceite que más nos convenga. ¿Ya? Con que cumplamos eso, el grado del aceite que recomienda el fabricante y la norma de aceite que recomienda el fabricante, que normalmente va a ser ACEA, y si no es ACEA va a ser API. ¿Ya? Esas son normativas de aceite. Con eso ya vamos a estar alargando muchísimo la vida de la moto. Pero si tú no le cambias el aceite cuando corresponde, le cambias el aceite y no le cambias el filtro, etcétera, o le pones filtros de mala calidad, tu moto se va a ver, ¿cómo se llama esto? Perjudicada en la duración que va a tener. Por ende, preocúpate mucho del aceite. Ya, el aceite es importante, muy importante. Ya, después tenemos, ¿cierto?, que debemos controlar las pautas de aceite según lo que me diga el fabricante. ¿Es importante el cambio de aceite? Sí. ¿Es importante el aceite que le pongamos? Sí. ¿Es importante cambiarlo cuando el fabricante indica que hay que cambiarlo? Total y absolutamente sí. Ya, debemos cambiar el aceite, debemos preocuparnos de los filtros, ¿ya? Yo tengo un vehículo en la actualidad que es un vehículo diésel, ¿ya? Toda la gente le tiene miedo a los diésel, pero muy pocas personas le ponen filtros originales, ¿ya? Yo me gasto, como dicen los españoles, una pasta, ¿cierto? En los filtros originales, pero con eso trato de que el sistema de inyección, que es bien delicado, ¿cierto? Me dure lo más posible. Y hasta ahora el vehículo tiene más de 100.000 kilómetros y no le he tenido que hacer absolutamente nada, solamente sus mantenciones. Pero si yo, por ejemplo, el filtro original vale 50.000 pesos y le pongo un filtro que vale 5.000 pesos, no es, quizás no siempre sea así,
pero hay una alta probabilidad de que ese filtro no cumpla, el filtro que le estoy poniendo no cumpla con lo que necesita cumplir para que funcione bien el vehículo. Así que mucho ojo con eso. Ojo en las mantenciones. A veces vale la pena invertir un poquito más, ¿cierto? Para que no tengamos que gastar después mucho en reparar la moto o lo que sea. Esto aplica a cualquier vehículo que tengan en la casa. Ya, bueno, en la última línea habla del motor de dos tiempos, ¿cierto? Y que el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Eso ya lo tenemos súper claro. Acá, en el de dos tiempos, el aceite va mezclado con el combustible y eso mismo lubrica el motor de forma interna, ¿ya? Pero la lubricación no es igual que en los motores de cuatro tiempos. En el motor de cuatro tiempos yo tengo el aceite en un lado y el combustible en otro. No se mezcla. En el motor de dos tiempos se mezcla. ¿Ya? Motor de dos tiempos, muy contaminante. Motor de cuatro tiempos, menos contaminante. ¿Ya? Motor de dos tiempos, quema aceite. Motor de cuatro tiempos, entre comillas, de forma teórica, no quema aceite. ¿Ya? En realidad, igual el de cuatro tiempos quema aceite, pero quema muy, muy poquito, queridos amigos. ¿Ya? El sistema eléctrico, la batería. Dice, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel, ¿ya? Para los ojos, para las manos. Corrosivo es que quema, ¿ya? Al entrar en contacto con la ropa también la destruye. Se le hace hoyo a la ropa cuando le cae ácido sulfúrico, ¿ya? Inclusive el ácido sulfúrico puede llegar a derretir algunos metales. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. Vamos a hablar entonces del sistema eléctrico ahora de una moto. Para empezar, tenemos que hay motos que usan batería y motos que no usan batería. En la inmensa mayoría de las motos actuales que se utilizan para la vía pública, usan batería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la batería ayuda a estabilizar la carga, ¿cierto? Y la batería también, obviamente, es necesaria si es que tenemos una moto que parte con botón. Las motos que no usan batería tienen o una cuerda para echarla a andar, como las motos de los niños chicos, o tienen una pata, ¿cierto? Que uno le pega una patada hacia abajo y eso le da giro al motor y hace que la batería, o sea, que el motor de la moto parta. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos, las motos que utilizamos para ir del punto A al punto B en la actualidad son con baterías y es muy bacán una moto que parta con botón en comparación a una moto que parta con pie, ¿ya? Existen también motos que tienen las dos opciones, ya poquitas la verdad, pero existen, y otras que tienen solo botón y por esas cosas de la vida se les puede comprar un kit que las hace quedar con el pedal también, ¿ya? Así que ahí tienen un datito para una mejora filete en una moto, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque a veces por cualquier cosa se te va la batería y no tienes que estar empujando la moto. Perdón, me agarró Morfeo, ¿ya? No tienes que estar empujando la moto y le pego una patada nomás y la moto parte. ¿Ya? Las XR, por ejemplo, parten con una patada XR antigua. Las modernas vienen ya con su botoncito. Entonces, ojo ahí con eso, queridos amigos. ¿Ya? El tema de las baterías, es importante entender que los sistemas eléctricos de las motos son, ¿cómo decirlo? Por decirlo así, son frágiles. ¿A qué me refiero con eso? Si usted se pone a hacer modificaciones en el sistema eléctrico de la moto, es muy probable que tenga algún tipo de problema, ¿ya? Así que como recomendación, si no es estrictamente necesario, no modifique el sistema eléctrico de la moto. Déjela así, como viene de fábrica, ¿ya? Súper importante. Si usted lo modifica, ojalá que lo modifique con alguien que realmente sepa del tema, porque si usted se pone a sacar, ¿cierto?, 12 volt de ahí de cualquier parte, puede tener problemas. Y como consejo, si necesita sacar de alguna parte 12 volt, ojalá lo saque siempre directamente
desde la batería, porque a veces toman cualquier cablecito por ahí que tenga 12 volts y terminan echando a perder, ¿cierto? La moto o el sistema eléctrico, le queman un cable, le queman un procesador, etcétera. Así que pónganle mucha atención a eso, queridos amigos, ¿ya? La batería cuando falla, falla, ¿ya? Si usted se da cuenta que la batería ya no soporta carga, que un día le parte, otro día no le parte, que si no parte la primera, se cae la batería, cambien, ¿ya? ¿Por qué? Porque las baterías, no hay mucho que hacer con una batería que está dando problemas. Ya, como consejo, si tu batería tiene problemas, trata de cargarla de forma estacionaria, ya, con un cargador de batería, ya, ojalá un cargador inteligente, porque no la echan a perder tan rápido como los cargadores antiguos que habían antes. Cárgala, y si no revive con eso, lo más probable es que la batería ya esté muerta, ya. Pongan mucha atención en las baterías, si es que se calientan, si se deforman, si se mojan, ¿ya? O si acumulan mucho, acumulan como una pasta blanca por fuera, ¿ya? Si están acumulando, si las baterías se ponen como blanca por fuera, como una nieve, por decirlo así, si se está deformando, si se está calentando, ¿ya? Cualquier cosa extraña en la batería, deja de utilizarla inmediatamente, porque las baterías pueden entrar internamente en cortocircuito y pueden explotar, ¿ya? No es algo común, pero puede llegar a pasar, así que ojo con ello, ¿ya? Trata de no exigir una batería más allá de lo normal, ¿ya? Si ya tiene problemas, sácala y pon una nueva, ¿ya? Súper importante. Y vamos a hablar ahora, nos quedan poquitos minutos de clase, vamos a hablar ahora de los fusibles. Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento e incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Ya recuerden, terminamos de hablar de baterías y nos pusimos a hablar ahora de fusible. Todo esto en el marco del sistema eléctrico. ¿Qué es un fusible? Es un sistema de protección para el sistema eléctrico de la moto y con esto para toda la moto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la electricidad puede producir calor. Si la electricidad produce calor, si la electricidad produce calor, puede producir un incendio. ¿Cuándo produce calor? ¿Cuándo produce calor la electricidad? Cuando hay un problema. Y cuando hay un problema, ¿cierto? Vamos a... Se va a cortar un fusible, es lo más común, ¿ya? Y cuando ese problema se agranda, cuando nosotros hacemos algo que no corresponde, como por ejemplo poner un fusible más grande en ese espacio, ¿ya? Dice, bueno, yo di el examen en la comuna de Providencia, lo cual salí desaprobado con respecto al cambio de las preguntas. ¿Varían? No entiendo bien la pregunta, Fred, pero mira, en el fondo lo que tú tienes que preocuparte es de entender los temas, ¿ya? Las preguntas siempre pueden variar un poco, ¿ya? Pero el fondo de la pregunta normalmente es están enfocados al mismo lado, ¿ya? Eso, no sé si con eso te respondo la pregunta. Siempre, siempre puede variar una pregunta entre el test que uno hace y la pregunta que le toca en la municipalidad, ¿ya? Recuerda que el universo de preguntas es súper, súper, súper grande y siempre se supone que siempre se van como renovando, ¿ya? Pero los temas y las temáticas siempre van a ser las mismas que son en base, ¿cierto? A el libro, a los temarios, etc.
¿Ya? Siempre puede haber un tema nuevo, una pregunta formulada de forma distinta, etcétera. ¿Ya? Por eso lo ideal es que uno vaya a la municipalidad cuando ya no tiene, cuando ya en los test no te sale ninguna mala. ¿Ya? Eso te va a dar muy buenas probabilidades de aprobar, ¿cierto?, el examen. Ya, entonces siguiendo con el tema de los fusibles, tenemos que los fusibles son una protección para el cableado y todo lo que hay en el cableado, ¿ya? Imagínense que yo tengo un cable aquí y este cable soporta 12 amperes, ¿ya? A los 2 amperes, si pasan 3 amperes por el cable, ya empieza a calentarse y a dañarse, ¿ya? Para evitar eso, cortamos el cable y le ponemos un puente que es un fusible que aguanta solamente 10 amperes. Amperes es la cantidad de corriente que pasa por el cable. Cuando tenemos estos 10 amperes, ¿cierto? Así, y este puentecito, lo que logramos es que el sistema nunca sufra daños en su normal funcionamiento. Cuando estos fusibles, ¿ya? Cuando el fusible pasan 10 amperes, ¡pum!, se corta. Por lo tanto, tengo un margen en el cable, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando el fusible se corta, deja de funcionar una parte de la moto. Por lo tanto, ¿qué debo hacer para que vuelva a funcionar? Poner otro fusible de 10 amperes. Pero a veces pongo el fusible de 10 amperes y se vuelve a cortar. Cuando se vuelve a cortar, a veces entra en pánico, ¿cierto?, el usuario y va y le pone un fusible de 20 amperes. ¿Qué va a pasar ahí? Que en vez de quemarse el fusible, se va a quemar el cable. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo saber como usuario? Que si en este lugar o en este cable tengo un fusible de 10 amperes, nunca, 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 jamás debo ponerle un fusible distinto, ¿ya? Si se quemó un fusible de 10 amperes, lo saco y le pongo otro fusible, pero igual, de las mismas características, es decir, igual de 10 amperes. Saco el fusible de 10 amperes quemado, le pongo un fusible de 10 amperes nuevo. Si ese fusible de 10 amperes nuevo se vuelve a quemar, lo que yo debo hacer es verificar por qué se está quemando. Es decir, esto pasa siempre que hay un cortocircuito en el sistema. Si hay un cortocircuito, necesito reparar ese cortocircuito, aislarlo nuevamente, que el sistema empiece a funcionar bien y ahí vuelva a cambiar, ¿cierto? Y vuelve a quedar en perfecto estado. ¿Ya, queridos amigos? ¿Ya? Eso por el día de hoy. Jamás modificar los fusibles de capacidad, ni tampoco sacar el fusible y ponerle un cable de cobre, ¿ya? O una moneda, o cualquier cosa que sea para eliminar el fusible o para aumentar su capacidad. ¿Por qué? Porque si yo aumento la capacidad, estoy atacando directamente el sistema eléctrico de la moto y eso podría provocar incluso un incendio, tanto en una moto como en un auto, cualquier lado, ¿ya? Les mando un abrazo, cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Práctica3.cl. Nos estamos viendo mañana a la misma hora. Cuídense mucho, chao, chao.